No, mi coma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén mirando. En esta mañana está lloviendo, de pronto por ese motivo no me escucharán muy bien. Quiero presentar uno de los productos que nosotros estamos trabajando, como es el chocolate. Este es uno de los productos que estamos sacando y en esta mañana queremos hacer un chocolate. Vamos a hacer un chocolate, entonces ya muy poca la olla, como la miran, le echo 3 pocillados de agua o pura leche, si se puede la pura leche, si lo puede la, tiene la forma de hacerlo en pura leche, pues se hace en pura leche. Luego le agrego el pedacito de panela, que es un pedacito que eso es al gusto de cada uno de nosotros. Le hacemos y con panela porque pues nosotros no utilizamos el azúcar, ya saben, para poder cuidar nuestra salud. Y como el chocolate, como mi mamá lo dijo, no tiene azúcar, no tiene dulce, entonces cada quien le agrega el dulce que es este. Este es el molde que nosotros utilizamos para hacer el chocolate, por lo cual este cuadrito se lo echamos a la olleta, que son para 3 pocillos de chocolate. Aquí hay otro, pero ese no, ese ya me queda aquí para mí, para estos 10. Entonces lo agregamos de una vez. Hay que dejarlo hervir bien, una 15 minutos hirviendo bien bueno, porque como él es puro, él es, hay que dejarlo hervir bien. Y este es el molde. Este es el molde que nosotros utilizamos. Cada cubito alcanza para 3 pocillos, en agua o en leche. Y como ya saben, nuestros empaques biodegradables para cuidar y conservar nuestro medio ambiente. Así que si desean adquirir el chocolate, pueden escribirnos a nuestras páginas o a nuestro WhatsApp, que estará apareciendo por acá. Es WhatsApp comercial, ahí nosotros hacemos los envíos a cualquier parte del país. Acá estoy pendiente de que no se me vaya a regar ahí en el cojón. Y también se me olvidaba decirles, si desean agregarle canela, también le pueden echar la canela, al gusto de cada uno de nosotros. Cuando el chocolate hierve, se siente el aroma de puro chocolate, huele rico. Para eso cuando lo vayamos a tomar, sabe a chocolate, porque es un chocolate puro, no tiene nada de conservantes, no le adicionamos nada, es puro, puro chocolate, así que si no, sabe no a chocolate. Mira cómo hierve. ¿Sí, mira? Después de ya haber hervido, haber estado el chocolate, le agregamos la leche. Y en estos momentos queremos saber para qué fue que lo hicimos. Nos sentaremos a tomarlo. Terminado ya de haber hecho el preparativo, ahora lo queremos disfrutar con un pan y si le provoca una galletita. ¡Comamos! Esperamos que le haya gustado este video, esta receta, y esperamos que lo sigan compartiendo. Dios los bendiga a todos los que nos siguen. Dios los guarde. Y los que no, pues les invito para que nos sigan también. Dios los guarde. Son como muy bobos. Las caritas, ¿no? A ver, ¿no? Muy buenos días. Diría que sí, buenas tardes, buenas noches. Sí, claro. O buenas tardes o buenas noches, dependiendo el momento en que nos estén viendo en este viéndonos en este video. Mami, coma. Mi madre. Espera.